Amén. Gloria a Dios, ¿verdad, hermanos? Que Dios los bendiga y tengan una buena semana. Acuérdense del yard sale. Cualquier pregunta, pues se comunican, ¿verdad? Y que Dios los bendiga y nos vemos si Dios quiere el otro domingo que viene. Dios quiere que hagan tener una buena semana y como la canción dice, ¿cuántos de ustedes saben de verdad que Dios los ama? Amén, ¿verdad? Dos testimonios poderosos. Si le apuesto, cuando fueron el hermano Pedro y el hermano Arroyo con su hijo al hospital, lo practicaron la enfermedad COVID-19. Porque todos lo están haciendo. Cualquier enfermedad que uno tiene, está poniendo el sentido. La razón que lo están haciendo es para agarrar y preocupar a la gente más. Tiene un catarro, COVID-19. Le quiebra el dedo o la mano, cualquier hueso, 19. ¿Verdad? No importa. Pero nosotros sabemos muy bien que tenemos un Dios poderoso y que nos sabe y sabe lo que el diablo está tratando de hacer. Dios es el único. Y los testimonios que nos dieron esta mañana es un gran testimonio que la oración y la petición que nosotros tenemos a nuestro Padre Celestial en las oyes y las cumple. Hermano no conocía a los hermanos que oraban por su hijo. Dios usa a Dios quien. No solo somos nosotros los bautistas que somos rectos y correctos, que somos los que alabamos y glorificamos al Señor. No, hermanos. La denominación de la iglesia no importa. Lo que importa es que estamos hablando, predicando y alabando al Señor. Predicamos su palabra, obedecemos su palabra. Y seguimos adelante con su palabra, ¿verdad? So, vamos a estar esta mañana leyendo el libro de Durumel. Oh, perdón. Los niños se pueden ir con el pastor está despedido, perdonen. Cualquier joven que quiere ir, mi hija, si tú quieres ir también, puedes. Okay. Así no están aburridos ellos aquí porque a veces cuando los adultos hablan, los niños se aburren muy rápido, ¿verdad? Yo me recuerdo cuando estaba joven, oía pastor. Claro, los míos, ¿no? ¿Verdad? Ok, so, en el libro de Deuteronomio, capítulo 32, esta fue, para darle una historia, las últimas palabras que Moisés le dio al pueblo de Israel. En el principio del capítulo es una canción que Moisés compartió con el pueblo. Está hablando del pasado, del presente y el futuro. Es decir, lean. Es 40 versos, 43, pero es profundo. Yo lo quería leer, pero cuando lo quise leer, nos íbamos a tardar mucho tiempo aquí. Pero nosotros vamos a hablar los últimos cuatro versículos, capítulos del 44 al 47. Como dije, estas son las últimas palabras que Moisés le está hablando al pueblo. Pero antes que lleve a eso, quiero preguntar también que hoy, esta semana, este fin de semana, estamos celebrando la independencia de los Estados Unidos. 244 años de libertad hemos tenido. No estar abajo de cualquier otro país, sino nuestro gobierno principal. Sabemos muy bien que hemos sufrido como país. El país sigue sufriendo, pero lo importante es que nunca hay muchos de sus hijos y hijas que no han dejado la vista de Dios. Siguen orando, siguen alabando y dando toda la gloria. Y le piden a Dios que está en este país. No hay un perfecto país, hermanos, en este mundo y nunca lo va a haber. Cuando
Jesucristo regrese por su iglesia, entonces, hasta entonces todavía no va a haber. Es cuando Él regrese y ponga en su estado, su país, en nombre de los rebeldes, entonces va a ser perfecto. Pero va a ser solo por 1000 años. Y después de esos 1000 años va a haber otra guerra. Y después va a terminar, entonces el reino de Dios va a haber una nueva, nuevos cielos y nueva tierra. Esos son los que tenemos que esperar nosotros y hablar, decirle al Señor que es el deseo que nosotros tenemos. Usted estaba haciendo lo mismo al pueblo de Israel, que está dando a recordar lo que había pasado, lo que acaba de pasar hoy en ese tiempo, y qué les iba a pasar si no obedecían la palabra de Dios y la palabra que Él les dio, ¿verdad? So, vamos a, como dije, vamos a empezar en el capítulo 32, versículo 44. ¿Lo pueden ver, hermano, bien? Ok. Acompañó de Josué, hijo de Nun, Moisés fue y recitó ante el pueblo todas las palabras de este cantito. Cuando terminó, les dijo a todos los israelitas: mediten bien en todo lo que han, lo que he declarado solamente este día. Y díganles a sus hijos, oigan bien, no le dice que está diciendo al vecino. O al suegro. Hablando al pueblo. Y le está diciendo más a los padres. Y nosotros padres tenemos una obligación de predicarle y explicarle la palabra de Dios a nuestros hijos. No le está diciendo tu vecino, dile al hijo del vecino esas palabras. No, dile a tus hijos. Entonces la responsabilidad también no solo del padre, sino también de la madre. Si no hay un padre, le cae la responsabilidad a la madre también. Pero no se confundan, ¿verdad? Que solo cree que solo al padre le cae. A los dos. Ok. Que obedezcan fielmente todas las palabras de esta ley. Ley. En otra palabra, es algo grande. No es algo que solo vamos a decir y nos vamos a olvidar de eso. No, algo grande. Era una ley que le estaba dando. No le estaba diciendo, mira, tal vez lo tienen que hacer. O una, ¿cómo se dice? En inglés dice una suggestion. Gracias. Ayúdenme, hermano. Yo no tengo problemas si me ayudan. Y no me achico. Me achico si les digo algo malo, como me dijeron la semana pasada, que en vez de decir gallo, dije gallina, el varón, ¿verdad? Y no, está bien, ¿verdad? Pero así es, hermano. Ayúdenme, no tengo problemas si me dicen algo, ¿verdad? Porque aquí estamos todos para aprender y hablar de la palabra. Como dice, es la ley que Dios ha dado. Dios, Moisés se la dio, Dios la bendició. Dios, en este canto, Moisés, como digo, le está diciendo todo lo que pasó, empezando con Abraham, cuando lo sacó. De nada, del desierto. ¿Verdad? Después habla todo lo que le ha hecho por el pueblo, las bendiciones que le has dado y que sigue dando. Y después va a decir en el futuro, ahora si no me obedecen, yo le voy a seguir dando todo a ustedes, pero si me obedecen, pero si no me obedecen, los voy a castigar, les va a traer el castigo. Gracias a Dios, hermanos, que Dios no agarra su cincho y nos da una buena, una nalga, ¿verdad? Porque imagínense, el cincho del hombre es como de 1 o 2 pulgadas. Y nosotros somos pequeños comparado al Señor, ¿verdad? Me dice el cincho del Señor,
Para que vean señas de por todos lados, ¿verdad? No. Hay que seguir. Porque no porque no son palabras vanas para ustedes, sino que de ellas depende su vida. Por ellas vivirán mucho tiempo en el territorio que van a poseer el otro, al otro lado del Jordán. Como estaba diciendo, ya aquí está la promesa, ya estaban listos para cruzar, ir a la tierra prometida. Hace 244 años, este país ya estaba listo, ya estaban pensando de estar oprimidos por el imperio de los Inglaterra. Yeah. Estaban quitando todo el dinero, todo el puesto, la libertad. Y ya estaban cansados. ¿Y para qué? Para que ellos tuvieran todo, que mejoraran el país, y el país aquí en Estados Unidos, los dos que también estaban muy cansados y no tenían mucho. Entonces se los renovaron. Se fueron en contra de él, el país. Muchos están diciendo, eso es lo que está pasando ahorita. Otros problemas que tenemos en nuestros países. No, no está pasando lo mismo. Porque este país ha abierto las puertas a todos nosotros hispanos. Y nos sigue abriendo, no solo a nosotros hispanos, sino a los de Asia, de África, de Europa, de Sudamérica. Usted ve cuál parte del mundo una persona que no está viendo aquí, de otro país. Y todo el mundo. Este país está bendecido tanto. Hay que ponernos nosotros en el puesto de Israel, porque lo mismo ha dicho el Señor a nosotros. Si nosotros obedecemos, hablamos, en otras palabras, predicamos su palabra, compartimos la palabra de él, obedecemos sus leyes, no va a ir bien. Con las enfermedades, muchos dicen, bueno, es porque algo hizo mal. Por eso me cayó esa enfermedad al hermano y el hijo del hermano. No, hermano, no es siempre así. A veces Dios deja que cosas pasen a nosotros para probarnos, para ayudarnos, para enseñarnos. Y de verdad nosotros tenemos una fe tan fuerte con él, que no importa lo que pasa, vamos a tener todo. ¿Cuántos de ustedes han tenido menos trabajo? No le he detectado, no está cayendo mucho entrar en el salario, en la casa. Pero ¿saben qué? Tienen techo, tienen comida. Dios ha hecho todo lo posible para que usted pague todos sus deudas. Tiene ropa. Tiene un carro, o sea, la gente. Las bendiciones del Señor están profundas y están grandes que a veces no entendemos por qué Él hace con nosotros. Cuando nuestros hijos nos castigamos, le quitamos todo, ¿verdad? Pero Dios no nos quita. Nos quita un poquito. Y nos recordamos y regresamos a casa. Así es que Moisés le está diciendo a Israel, van a cruzar al Jordán, en la tierra prometida. Esa es la tierra que Dios le prometió a sus padres, Abraham. De allí, otra nación le va a ser bendecida por ustedes. Aquel que lo bendice, lo va a bendecir nuestro Señor. Aquel que le ponga una bendición mala, pues va a castigar. También es la bendición mala de la fe. Dios no se olvida de su pueblo. Dios siempre está allí, guardando. Muchos de nosotros tenemos niños chiquitos, nietos. Por ahí andan cargando mi hija que
mi nieta, que a veces nos se nos olvida que tenemos que cuidarnos de ellos, ¿verdad? Así también las bendiciones de nuestros nietos. Dios promete ser fiel con nosotros. Pero nosotros tenemos que obedecer y ser fiel con él también. Dios sacó a Abraham de su país sin otro Dios. Le dijo, yo soy el Dios tuyo. Pues el único Dios tuyo. Pero ¿qué empezó a hacer? Si empieza a adorar y a alabar a otros dioses, entonces te va a ir mal. De ese punto y antes, Abraham consultó a un Dios. Obedeció. Vean la historia de él. Su hijo, ¿qué hizo? Se casó. Tuvieron otros problemas, otros dioses. Y es verdad. Se recordaron y vinieron y regresaron a Dios. Si, en otras palabras, estamos diciendo aquí lo que estaba haciendo Moisés, recordándonos. Es que se recordando al pueblo de Israel. Y al mismo tiempo lo está recordando a nosotros. La razón que nosotros estamos pasando por esto es por el pueblo. No quiero ser mala suerte, pero sí pasa. Nosotros estamos haciendo todo, cosas buenas, y me diciendo que lo que están haciendo las cosas malas, por eso Dios nos está castigando. Pero decimos, ¿qué justicia es eso? Para mí, es una justicia perfecta. Y les voy a decir por qué. Porque Dios no quiere que nos preocupemos por aquellos que están haciendo mal. En otras palabras, ellos están haciendo malos, ya saben lo que tienen que hacer, hay que orar por ellos, que se arrepientan, y también preocuparnos por nosotros. No seguir esos pasos de que están tomando, que ellos están chuecos. Si seguimos alabando al Señor y alabando y glorificando su nombre, nosotros vamos a seguir. Entonces, como dije, no es justo, pero justo es Dios. Entonces nosotros lo vemos con nuestros ojos, ¿qué hacemos? Nos acercamos más a Dios. Y eso es lo que Dios quiere. Vemos lo que está haciendo el enemigo. Aquellos que nos quieren destruir. No porque somos nosotros, no, porque somos hijos de Dios. La canción decía, el mundo, este gozo que tengo yo, el mundo no me lo puede quitar. Porque no me lo dio, nunca lo quita. Y es verdad. Dios me ha dado el gozo. A veces se nos olvida que tenemos un gran gozo y solo recordamos las cosas malas. En este canto hay tantas cosas buenas que Dios ha hecho, pero le apuesto que se van a recordar más las cosas malas que le han pasado y que le va a pasar al pueblo. Porque es natural de nosotros. A otros siempre se nos olvida. Cuando estamos enfermos, siempre se olvidan, recuerdo de este ataque en internet, qué malo pasé. Y pasó eso, perdí peso, no tenía hambre, no podía trabajar. No sabía cómo pagar las deudas que tenía. Pero cuánto nos olvidamos, ay, gracias a Dios tengo todavía vida y todo amarrar y glorificar a mi Padre. Bueno, yo soy uno de esos. A mí se me olvida a veces. Y me tengo que recordar. Hasta mis nietos me recuerdan cuando los veo. ¿Verdad? Eso es lo que Dios quiere. Y si usted tiene problemas con la justicia de Jesucristo, la justicia de Dios, el Padre, ponga sus rodillas y hable con él. Y haga lo que le explique. Lea su palabra. Es importante.
entendemos por qué la justicia de Dios es así. Él dice que el Señor sube y baja al justo y injusto. No importa quién. Todo fue la creación de Dios. Y Él ama todo. Aquellos que nos quieren hacer daño a nosotros o a ustedes, en su trabajo, no se preocupen. Ahora hace muchos años que va a pasar y decimos, yo pasé por un problema por 2 años con un compañero, pidiendo al Señor que me quitara, que me diera, que hiciera algo. Durante ese tiempo me recordé la palabra de él, pues sí, su pie. El compañero se le fue al fin. Y no solo yo estaba sufriendo, hermano, sino toda la oficina, cada uno de nosotros. Eran como 50. Pero muchos de nosotros seguimos siendo fieles y alabando y disfrutando al Señor como que él estaba haciendo. Y nunca nos olvidamos de eso. Después que eso fue, sentimos aquella paz. La unidad de la oficina se puso junta y todos pudimos salir. Porque quiere. Porque han tenido ese problema. Así es Dios. Paciencia. ¿Qué hace el Dios? Primero, paciencia. ¿Eh? También, el mismo modo que Dios nos ha dado el tiempo para perdonarnos y nuestra venida a donde Él, para que venga perdón, porque ninguno de nosotros nacimos salvados. La palabra dice que nosotros fuimos criados pecadores. Hasta que le dimos permiso al Señor que nos perdonara, fuimos salvos. Dios, solo depende de cuánto años tuvo, muchos recordaron jóvenes, muchos recordaron ya adultos. Dios da la oportunidad a todos nosotros para que tenemos esa decisión. Ahora, si no queremos, entonces Él toma acción. Pero le dio tiempo a el muchacho, no quiso, tomó lo que tenía que hacer y nosotros ya estamos aquí y vivimos gracias al Señor. ¿Justo fue Dios? Bien. Porque todos nosotros aprendimos una lección bien importante: depender de Dios y dejarlo de los demás. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? ¿Usted está diciendo lo mismo aquí? Dependan en Dios, vayan de Él y no se olviden las leyes que hemos dado. Después de tiempo, así leen el libro. Yo no sé si a Moisés se sentirá alegre o triste, o las dos cosas, porque le digo, ahora que después dice, vete a la montaña y verás la tierra prometida que le voy a dar a Israel. Se me enseñó. Y después de eso, ahí vas a morir tú en esta montaña. Igual como tu hermano murió en la montaña que le enseñaron. Y le dijo por qué no le iba a dejar pasar. Por desobediencia a él. Fue justo. A otros fue desobediente también. Y no los castigó tanto. Después que le mintieron al Señor. Pero eso es Dios. Entonces cuando Dios lo castiga o lo hace, no da un milagro, tenemos que darle gracias por todo lo que Él hace. Dale gracias por todo lo pequeño y lo grande, más por las cosas pequeñas, porque eso es lo que el mundo no ve. El mundo solo ve las cosas grandes, ¿verdad? Siempre decimos, ¿cuántos de ustedes se levantaron hoy en la mañana y respiraron y dijeron al Señor, muchas gracias por el aire que me diste y la vida de este día? Ah,
A mí se me olvidó. Ah, por cierto, hasta que empecé a leer la Biblia. Gracias, señor, perdón. ¿Verdad? Es natural, hermano. No somos perfectos. Y como le he dicho muchas veces, el pastor que le diga a usted que yo soy así, y soy perfecto, y me tiene que seguir esto, no lo sirve. Corran de él. Entonces no se olviden estos versículos, hermano, porque es importante, ¿verdad? Nosotros tenemos una tierra prometida también que estamos esperando. Esas palabras son nosotros, para nosotros. Tenemos que vivir la ley del Señor y recordarnos la tierra prometida que tiene para nosotros. Y ese es un reino nuevo que está con el Hijo. Nunca está cansado preocupándonos de cualquiera de estos videos que están pasando hoy en esta tierra, ¿verdad? Vamos a decir, no nos podemos apuntar mucho porque todos nos ponen en problemas la Estado. Y vamos a hacer lo que está adelante. Pero lo que vamos a hacer es cerrar la puerta del cielo. Porque si no nos reunimos aquí, somos 20, 30, 10, 5, 2, quiero más iglesias, vamos a unir. Está en un lugar donde reunimos. Sacamos dos un día, dos en otro día, pero lo vamos a hacer. Porque nunca, nunca la palabra del Señor va a caer al piso y no va a dar. Bueno, estamos, hermanos, vamos a ser despedidos y darle gracias al Señor por todo lo que ha hecho. Después vamos a tener unos anuncios. ¿Okay? Padre, nos hacemos gracias por tu palabra, porque tu palabra siempre ha sido fiel, poderosa, maravillosa. Tú nunca, nunca te olvides de tu Hijo, de tu pueblo. Te damos gracias, Señor, porque tú nos adoptaste al pueblo de Israel cuando abriste la puerta a los gentiles para venir y ser salvos por ti. Cuando tu Hijo dio su propia vida voluntariamente y murió en el Calvario por nuestros pecados. Te damos gracias, Señor, porque no hay otro Dios que es vivo, que está vivo ahorita. Los demás son falsos, hechos por el hombre, y no respiran y no hacen nada con nosotros. Te doy gracias por cada hermano que está aquí hoy, y hermana, niño y niña. Vemos que tú lo estás protegiendo de una salud que podemos estar reuniendo y ser fieles a ti. Y si hay alguien que está enfermo, empieza, Señor. Te lo pido, te lo suplico, Señor, que los borre de su cuerpo, que le quite esa enfermedad y los haga sano y que te den toda la vida. Y se recuerden que solo tú puedes hacer todo. Y solo tú es el único Dios que me deja, que nos crió y nos guarda. Ahora, Señor, te pedimos que nos guardes durante la semana. Nos vamos a trabajo, vamos a hacer compras, nos reunimos con nuestros amigos, que seamos esa luz y que todo bien. A ti, entre nosotros. Te despido y te dejo todo tu pueblo en tu mano. Te lo damos gracias en nombre de tu Hijo, de tu Hijo Santo. Amén. Gracias, hermanos. Si me pueden dar un momento, lo había hecho antes en servicio, pero en agosto va a empezar las nuevas clases para los niños. Eso va a ser un poco diferente que este año. Los padres no vamos a hacer como hacíamos antes, ir a recoger los niños de la clase. Vamos a dejar ahí enfrente, mi hermano Deo va a agarrar los niños, le va a dar a su kitchen que le dan ese aparatito para seguridad. Luego alguien va a venir a agarrar a sus niños y llevarlos a la clase. Entonces, así no hay tanto problema o contaminación. Y vamos a estar afectados. Va a empezar a las 11 de la mañana hasta que podemos regresar normal y no tenemos que preocupar por todo. Pero aquellos, hermanos,
Es a las mujeres que han, se han comprometido a ayudar a la hermana Sheldon en los colonios de la cuna. Empieza la 11. Pero les suplico que llegue aquí a las 10:45 para estar listos. ¿Cómo ir? Sí, yo sé, somos latinos, estamos acostumbrados a llegar a, no a las 11, a las 11:30. Pero después, se pone una fiesta, llegamos a los primeros, ¿verdad? No, la lista aquí empezamos el 2 de agosto, entonces van a empezar a hacer las clases. Los miércoles, la hermana Trena va a tener estos también clases para los niños si quiere traerlos. Okay. Tengo la carta aquí, la voy a poner yo en español, la voy a traducir en español y se los voy a mandar por WhatsApp. Así tendremos todo. Por tomar las fotos también así, no hay problema. Y si alguien no está en el WhatsApp y usted sabe que no está ahí, mándeselo o invítelo que sea parte de nuestro grupo también. Okay. Ahora, si tienen un problema con uno de los profesores o uno de los niños tienen un problema, a veces yo no puedo estar ahí. Le pido al hermano Pedro y al hermano Jesús que por el lenguaje del idioma que Jesús, ellos le van a ayudar a usted. No tengo que comunicarse con los profesores. Okay. No les pido que no agarren a sus hijos para gracias. Porque lo que va a pasar es esto. El profesor le va a decir algo al niño, el niño no le va a decir lo que ha hecho mal. ¿Verdad? Entonces le va a decir a los padres otra historia o va a poner más al profesor en mal. Entonces usted se va a enojar y no va a decir otra historia. Entonces no queremos este problema. No queremos decir que todos los niños están haciendo algo malo. Porque también hacen cosas buenas. Y hay veces que no. Yo he oído la conversación de muchos padres cuando los profesores dicen algo a los niños que le digan a los padres que lo que han hecho y no le dicen. Ah, que nada, no se preocupe. Es importante. Sí, es importante también. Es importante para los padres saber que los hijos están haciendo y viviendo. Entonces, los profesores también están haciendo. Pues si tienen cualquier pregunta, comuníquense conmigo, con mi nieto, cuando les mande y traen más. Si no hay nada, el otro domingo yo tengo el 15 de julio va a ser el yo acheo, pues el 14 tengo. ¿El siguiente? ¿El siguiente? El siguiente. Ok. Bueno, comuníquenos con las damas porque ese es el problema de ellos. Ok, que Dios lo bendiga, hermana, y nos veremos.